Mining operations in the United States involve extensive use of highway and off-road trucks. Safe truck haulage should be the foremost concern of everyone in the industry, especially the individual truck drivers, since truck accidents are on the rise. In fact, since 1995, there have been approximately 45 surface haulage fatalities involving trucks. And the most accidents involved trucks backing over berms. A truck driver was fatally injured while attempting to position his truck to dump at a coal surface operation. The right rear wheels over-traveled the edge of the dump, causing the truck to travel backwards down the dump slope and landed upside down in approximately 6 feet of water. The fatality occurred as a direct result of the failure of the mine operator to maintain an adequate dump berm at the pit spoil dump location. Contributing to the severity was the failure of the mine operator to ensure that seat belts, where required, were worn. In this accident, a truck driver was dumping when his truck backed through the berm and traveled down a 444-foot embankment. Upon impact, the employee was thrown through the rear cab window. He died from his injuries. The primary cause of the accident was failure to maintain control of the truck while backing to the dump berm. A second factor was the berm did not impede the truck from over-traveling or overturning at the dump location. The driver was not wearing his seatbelt. In regard to truck safety, one company took it upon themselves to study the berms on their mining property and their relation to the different sized trucks. They want to share their findings with you. Watch. Well, what we've done, as you can see behind me, there's six piles that we've constructed to simulate the berms that we use on the dumps where the haul trucks dump the overburden. The farthest three berms from me are of a coarse material with a lot of large rocks. The three closest to me are the berms that are made out of a softer material. When I backed into the 8-foot berm, it was the first one, it was more solid. It felt like it was solid, even though I felt like I did climb up onto it a little bit. It had a lot less resistance to it than the bigger berm. You can feel yourself climbing up onto the berm more compared to the others. The truck that you just saw was a 190-ton haul truck that backed into each one of these berms. The first time they backed straight in and the second time at an angle. As you could see with the first three berms with the coarser material, the truck barely made an impact into that berm. The other three berms that were made of the softer materials, as you watched the truck back in, the wheels sank deeply into the material.
These type berms that are made of the softer material are not of a good construction to stop a haul truck that's traveling at 3 to 4 miles an hour as they back into the berm. The coarse ones had a lot harder impact on you. You could feel that it was going to stop you, as to where the other berms with the less coarse material, you could feel it getting a little bit squishy as you backed into it, and you could tell that the tires were raising up onto it. You had a lot of resistance, but you could tell that it wasn't a very solid berm. All berms around the mine are supposed to be half the height of the tire. It should be a good solid berm, not a false berm that's been fluffed up with the dozer. One that is high, even with your back tire center, and that it's wide. What I like to see is the 8-foot berm made out of coarse material. At just the right height to where it's over half the height of your tire, and it makes you feel safer. Well, a berm needs to be at least at the middle of the tallest tire of any piece of equipment that you're running on the mine site. And the berm should also be constructed of a material that has some coarse rock and some good bonding material in order for the construction to be adequate. If the berm's made of a softer material, such as loose sand, when the truck backs into the berm, as you can see, the wheels sink deeply into it. And if there's enough speed behind the truck will actually power through the berm and go over the edge. We've had the left-hand traffic pattern, which helps you to come in on the dump. The berm is always on your left side, giving you a good view of the dump berm itself. You never want to get so close to the berm that you can actually see over the berm. But this way it gives you a good perspective. You can look down the whole berm and see if you notice any cracks or any sloughing. You make your turn, you position, and you ease into the berm. You never use the berm as a stopping device. The berm is just to guide you, to show you where to stop. We teach our drivers to inspect the berm when they come up to it, and we tell them to stay a certain distance away from it. They need to inspect not only the berm itself, but the dump floor in front of that berm to look for cracks. But they need to look as they make their turn to see if it's an adequate height before they would back up to it. I'll swing wide and then come down the side of the dump a little bit so I can look at the edge, make sure there's no cracks or anything that's going to harm me when I do back up. I always like to observe the berm before I back up to it, make sure if there's, you know, big cracks or anything that might send your truck over, observe it closely before you back into it slowly, because if it's weak and you don't catch it, it could send you plumb over. Occasionally, if the berm is a little too wide, you won't get it over, it'll come on top, or sometimes if the berm's a little soft or a little low, you might short dump in front of it and let the dozer operator push it over. Each time that you come onto a dump, you should consider that berm may be used to stop your vehicle in case of brake failure or another mechanical failure of some type. So always look at the quality of that berm, that it's at a center of a wheel height, and that it's of a good material. This indicates that that there may be some loose overburden material that's hanging off the back side of the berm, which as the truck impacts it could cause the berm to slough and let the truck go over the edge. It's a 190-ton truck. You will get compression cracks from the softer material, which is common. But at the same time, you should never drive over a crack. You see a crack, you let the dump hand or your foreman know exactly what's going on, and that way they can get out and look, see if the dump is bulging or sloughing, and either move you to another dump or continue to dump there and build it up to where it's safe. I'll call the dozer operator or motion to him that there is a crack in the flooring. If there's cracks in it, the first thing I'm going to do is notify the dozer operator. I'd let dispatch know and so they can send a foreman up here to check them out. Well, I'll see what I can do. Okay, how fast do you want them to come? And then let the dozer operator know that I'm not going to back completely up to the berm. Then I'm going to dump it short. Weather conditions? We've had some real bad weather here lately, and some of the berms got a little bit soft. Well, the conditions we've had the last few weeks, all the rain.
and the snow we've had out here, that breaks down the dirt, makes it mush, and that'll break away if you back in too hard. Rain affects berms to the point that it'll soften the material up. It actually helps it compact to a point, but once there's too much water in the berm, it becomes unstable and the truck can power through it easier. The berms along the edge of the haul roads, in the event of an accident, are usually going to be impacted at a higher speed, so we tend to make those berms on the haul roads more than center height of the tallest wheel of the vehicles. In the cases that we've seen, if the driver's not aware that he's contacting the berm, if he's preoccupied and drifts over into it, the driver won't even know he's on that berm because of the size of the truck until the truck comes up at a fairly steep angle. Normally, if it's a softer material, it'll actually suck the truck into that berm. As the wheel contacts the soft material, it'll pull it into the berm itself, and the driver sometimes loses control of the vehicle, causing it to ride up onto the berm and flip over. Most of our berms along our haul roads, especially along the pit edge, will probably be maybe 8 to 10 feet tall. A berm should be built so that a truck cannot go through it because it's ramped up. It should be steep enough so that the truck, when it hits it, will be deflected off of that berm back onto the haul road. We don't want trucks going through that berm. Even on slippery roads, we have the drivers drive as close to that berm as possible so that if the truck does slide, it will bounce off of that berm. Those berms along the haul roads are lifesavers. Yes, berms can be lifesavers. But in order to reduce fatalities at surface haulage operations, mobile equipment operators should check the equipment and correct all safety defects before use. Check brakes regularly and keep them in good operating condition. Fasten down any loose objects in the cab and wear seat belts at all times. Never jump from a runaway truck. Stay in the cab. Be alert to road conditions and report unsafe or changing road conditions, just as you would report mechanical defects in your equipment. Never use the berm at dumping points as a bumper block. Back up slowly and stop before contacting the berm. Never dump above an area where material has been loaded out from the tow of a stockpile. A berm that is undercut can look fine from the top of the pile, but only a part of the berm will have a solid base. Remember, your truck has blind spots. Use your mirrors or cameras if available to look for pedestrians or other equipment in your area, and sound your alarm to alert others that your truck is about to be placed in motion. Most importantly, stay alert. Keep your thoughts on performing your job safely and going home to your family at the end of your shift. Las operaciones mineras de los Estados Unidos implican el uso excesivo de camiones de carga para todo terreno. Un transporte por camión seguro debería ser la mayor inquietud de los que estamos en la industria, particularmente de los choferes, ya que el número de accidentes en este sector sigue aumentando. De hecho, desde 1995, unas 45 personas han fallecido en accidentes relacionados con el transporte de superficie. La mayoría de ellos han sido camiones atravesando bermas inadecuadas. Un chofer de camiones murió mientras trataba de colocar su camión para descargar en una mina de carbón a cielo abierto. Las llantas traseras del lado derecho aplastaron el borde de la escombrera. El camión cayó por la pendiente de la misma y quedó volteado sobre aproximadamente 6 pies de agua. Este accidente fue un error del operador de la mina y nunca hubiera ocurrido si éste hubiera mantenido una berma adecuada en la zona de descarga del material de desecho. Para colmo de males, el operador minero tampoco se tomó el tiempo de verificar el buen estado de los cinturones de seguridad. En este accidente, un camionero iba a descargar cuando su camión deshizo la berma y cayó sobre un dique de 444 pies. Con el impacto, el empleado fue proyectado a través de la ventana trasera de la cabina, para morir posteriormente.
La principal causa del accidente fue la pérdida de control del camión al echarse en reversa hacia la berma de descarga. La segunda causa del accidente fue el hecho de que la berma no impidiera al camión seguir su curso y terminara volcado. El chofer no tenía puesto su cinturón de seguridad. Preocupada por este tipo de accidentes, una compañía decidió estudiar las bermas en su propiedad minera para ver su relación con los camiones de diferentes tamaños. Dicha empresa quiere compartir sus conclusiones con usted. Vea esto. Como puede ver atrás de mí, lo que hicimos fue construir 6 pilas para simular las bermas que hacemos en las escombreras, lugar donde los camiones descargan el material de descombro. Las 3 bermas que están más alejadas tienen material grueso con muchas piedras grandes, mientras que las 3 más cercanas fueron hechas con un material más blando. Cuando me eché en reversa con mi camión en la berma de 8 pies, es decir, en la primera, sentí que era más sólida, mucho más sólida. Incluso sentí que me subí un poquito encima de ella. Ofreció mucho menos resistencia que la berma más grande. Comparativamente a las demás, en esa uno siente cuando se sube. El camión que acaba de ver era uno de 190 toneladas. Los choferes se echaron en reversa en todas las bermas. La primera vez lo hicieron perpendicularmente y la segunda vez en ángulo. Como pudo ver en las 3 primeras bermas, hechas con material más grueso, el camión apenas tocó las mismas. Las otras 3 bermas, hechas con material más blando, permitieron que las ruedas del camión se hundieran más profundamente en el material. Este tipo de bermas hecho con material más blando no puede parar un camión cuya velocidad es de 3 a 4 millas por hora durante las maniobras de descarga. Las de material grueso soportan más el impacto del camión. Uno siente que se va a parar, mientras que las bermas que no tienen tanto material grueso dejan que las ruedas se hundan un poco más dentro de ellas y se siente cuando uno sube un poco sobre las mismas. También ofrecen resistencia al impacto, pero se siente que no son tan sólidas como las otras. Las bermas de las minas deben llegar a la mitad de las llantas. Debería de haber una buena y sólida berma y no una berma falsa que se deshaga con un bulldozer. Una que esté alta, que llegue a la mitad de la llanta trasera de altura y que sea ancha. Las mejores son las de 8 pies de material grueso, que tiene la buena altura, es decir, que llegan a la mitad de las llantas. Así uno se siente más seguro. Una buena berma debe llegar al menos a la mitad de la llanta más alta de cualquier vehículo que se esté usando en la instalación minera. Asimismo, también debe estar construida a partir de un material que tenga piedras grandes y otros buenos materiales de ligadura para que su construcción sea adecuada.
Si la berma estuviera hecha con un material blando, tal como arena suelta, al echarse los camiones para atrás, como en este caso, las llantas se hundirían en ella, y cuando un camión agarrara bastante velocidad, terminaría por atravesar la berma y pasar por encima del borde. Siempre manejamos del lado izquierdo, porque es mejor para poder entrar a la escombrera. La berma siempre está a la izquierda, lo que proporciona una buena vista sobre la berma de la escombrera. No es recomendable acercarse a la berma a pesar de que se pueda ver mejor. Creo que es mejor alejarse un poco para poder observar la berma completamente y ver si hay grietas o cualquier desprendimiento. Uno da la vuelta, se coloca y se dirige hacia la berma. Nunca hay que usar la berma para parar el camión. La berma solo sirve para guiarnos, para saber dónde parar. Enseñamos a nuestros choferes a examinar la berma cuando se acercan a ella y les pedimos que se paren a cierta distancia de la misma. Tienen que verificar la berma y el terreno que se halla entre ellos y la misma para checar que no haya grietas. Es muy importante que evalúen si la berma está bien hecha antes de echarse en reversa hacia ella. Yo doy toda una vuelta y después me acerco un poquito al lado de la escombrera para ver el borde y asegurarme que no haya grietas y que todo esté en orden antes de echarme en reversa. Yo siempre prefiero checar la berma antes de echarme en reversa y asegurarme que no haya grandes grietas o cualquier cosa que pudiese hacer volcar al camión. Verifíquela cuidadosamente y échese en reversa lentamente, porque si está débil y no se da cuenta, su camión se puede ir hacia abajo. Cuando una berma es un poco ancha, no se puede trabajar, no se puede descargar. Y cuando es un poco más blanda o demasiado baja, hay que descargar un poco frente a la berma y dejar el trabajo a la topadora. Cada vez que se acerque a una escombrera, piense que una berma bien podría servirle para parar su camión en caso de que le fallaran los frenos o tuviese otro problema mecánico. Así es que siempre verifique la calidad de las bermas, que su altura llegue a la mitad de las llantas y que estén hechas con buen material. Esto indica que puede haber algún material de recubrimiento flojo colgando atrás de la berma y que al ser golpeado por el camión puede derrumbarse haciendo que el camión se vaya por el borde. Un camión de 190 toneladas siempre dejará grietas por la compresión del material blando, lo cual es normal. Pero, al mismo tiempo, no se debe manejar sobre una grieta. Si ve una grieta, dígaselo a un encargado o a su capataz. Ellos saben lo que hay que hacer en esos casos. Ellos saben cómo verificar el terreno y ellos pueden decidir si usted puede seguir descargando su material o si es mejor que lo haga en otro lugar que sea realmente seguro. Cuando veo una grieta en el suelo, llamo al operador de la topadora o voy y hablo con él directamente. Cuando llego a ver grietas, la primera cosa que hago es avisarle al operador de la topadora. Lo que yo hago es llamar al repartidor y lo que ellos hacen es enviar a un capataz. Veré lo que se puede hacer. Bien. ¿Qué tan rápido quieres que llegue? Y después le aviso al operador de la topadora que voy a descargar lejos de la berma. Eso es lo que yo hago. ¿Si el clima afecta? El tiempo ha estado feo por aquí, realmente, y algunas bermas se han vuelto más blandas. Desde hace unas semanas ha estado lloviendo y nevando. La nieve que ha caído ha ablandado todo el terreno. Es bastante inseguro y creo que si se echa uno en reversa rápidamente se puede caer. La lluvia afecta a las bermas a tal grado que puede ablandar el material. Es cierto que también puede compactarlo, pero cuando hay demasiada agua en la berma, esta se vuelve inestable y el camión puede atravesarla fácilmente. Las bermas que hay a lo largo de los caminos cuando ocurre un accidente son normalmente impactadas a una velocidad mayor. Por eso tenemos la tendencia a hacerlas más grandes que las llantas más altas de los vehículos que ahí circulan. En los casos que hemos visto, si el conductor no se da cuenta que está tocando la berma, si está preocupado y se sube a ella, ni siquiera se enterará de lo que está pasando debido al tamaño de su camión, a menos que el camión se incline demasiado. Normalmente, cuando son hechas con material más blando, succiona las llantas del camión cuando éste toca el material blando. Luego lo jala, y a veces el chofer pierde el control del vehículo, lo que provoca que se vaya contra la berma y que dé una voltereta. La mayoría de las bermas que hay en nuestras pistas, particularmente las que están a la orilla de la cantera, tienen unos 8 o 10 pies de alto. Una berma debe ser construida de tal manera
que un camión no pueda atravesarla. Debe ser bastante inclinada para que cuando un camión la toque, la berma haga que el vehículo se regrese a la carretera inmediatamente. No queremos camiones atravesando bermas. Lo que queremos son bermas tan bien hechas que, hasta en los caminos resbalosos, hagan que cuando un camión choque contra ellas, los mande de regreso a la carretera. Las bermas de la carretera son salvavidas. Así es, las bermas pueden salvarle la vida, pero para poder reducir el número de accidentes mortales en las operaciones de transporte de superficie, los operadores de equipo móvil deben verificar y reparar todos sus equipos antes de usarlos. Cheque los frenos regularmente y manténgalos en buen estado de funcionamiento. Sujete cualquier objeto que esté suelto en la cabina y siempre use el cinturón de seguridad. Nunca salte de un camión que esté fuera de control. Quédese en la cabina. Cheque las condiciones de la carretera y reporte cualquier factor de riesgo de las mismas, tal como lo haría con las fallas mecánicas de su equipo. Nunca use la berma como bloque amortiguador en los puntos de volcado. Échese en reversa lentamente y párese antes de tocar la berma. Nunca descargue encima de un área donde el material haya sido extraído de la base de la pila de almacenaje. Una berma socavada puede parecer bien desde arriba de la pila, pero solo una parte de la berma tendrá una base sólida. Recuerde que su camión tiene puntos ciegos. Use sus espejos o sus cámaras, si cuenta con ellas, para verificar que no haya peatones ni otros equipos en su área. Y toque su alarma para avisar a los demás que su camión está a punto de moverse. Y sobre todo, esté alerta. Concéntrese en trabajar de forma segura para que pueda regresar a casa al final de su jornada.